UPA 2 es el reencuentro de estos tres personajes de UPA 1, 8 años después, se parece a la realidad. Y los encuentra cada uno en otro momento de su profesión y en otro momento también del cine argentino. Y lo que va a contar esta película, que es lo que la otra no pudo contar, la otra no llegaron a hacer una película, no pudieron hacerlo porque se pelearon antes, y en esta sí, van a poder hacerlo. Una película que, no, si bien retoman el proyecto original de Tandil Tromsø, se ve transformada por lo que cada uno es ahora. Una productora comercial que, digamos, se volcó al cine comercial y tiene exigencias de género, un director que sigue tratando de armar su universo y contar su universo, y esta actriz que, bueno, que tuvo una gran carrera, mucha alfombra roja en festivales internacionales, que sigue dedicándose al cine con todo lo que eso implica, ¿no? Nos parecía que eran personajes que podían volver a juntarse y verlos luego de cierto tiempo. A mí especialmente me parece como un lujo poder trabajar una idea en el tiempo real, ¿entendés? O sea, como tomar un mismo motivo o unos mismos personajes o un mismo pequeño mundo y ver qué pasa con ese mismo mundo, esos mismos personajes, 10 años después. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, y la verdad que estamos muy contentos. Ahora estamos terminando el primer corte, lo vimos hoy y es fabuloso. El día de hoy justamente creo que es el primer día que se ha hecho ficción dentro de la ficción, es decir, que se está empezando a rodar esta película, este Tandil Tromsø. Es un proyecto que ya viene desde UPA 1 y lo que me propone básicamente es hacer de Martín Slipak, que soy yo. Cosa que me resultó bastante divertida porque justamente era en el contexto de un rodaje y de la construcción de un proyecto. Entonces era una buena oportunidad de sacar todas esas miserias, miedos y cuestiones desagradables que tienen los actores cuando encaran algo. Es muy difícil saber en nuestros rodajes con Santi y Cami cuándo se está filmando, cuándo no, cuándo estamos dando indicaciones por fuera o cuándo estamos actuando que estamos dando indicaciones. En ese caso, Santi siempre comanda todo porque, claro, él es el director adentro de la ficción, pero a veces, claro, es el personaje que es más confuso porque no sabe si está dirigiendo porque está dirigiendo de UPA 2 o está dirigiendo a Fernando Solano dentro de la película, y entonces es muy divertido porque es muy confuso. ¿Quién no se le hace? Cámara. Anda. Ah. Escena 3, plano 1, toma 1, marque. Acción. ¿Vos seguís la letra acá? Bien. Bueno, y entonces, acá. Es re lindo codirigir, la verdad, porque hay mucha gente que dice, no, que es un lío, que qué sé yo. Me parece también igual que colabora mucho el humor, ¿no? Pero es muy lindo codirigir, a mí me encanta codirigir. Me parece que lo principal en esta película es que se vea un poco la esencia de lo que estamos haciendo, ¿no? Y que creo que se transmite, que es como la construcción de situaciones muy reales y disparatadas, pero en correlación con la realidad misma de lo que es este ámbito del cine y de las ambiciones y del querer el de querer ser parte y querer ascender y todas esas cosas, y a la vez el hecho de la creación, ¿no? Que el sentido de la creación y de que con que esa cosa impredecible de qué es lo que a uno lo lleva a prosperar o a ascender o a ser visto o a triunfar, que uno creo que a veces es casi independiente de lo que uno hace o es algo que no se puede controlar. Creo que un poco de eso tiene la película. No voy a beber tu sangre.